tú que vienes del mundo primero de la videoconsola, de la PlayStation 3, ¿cómo es conducir realmente un coche de estos? ¿Se difiere mucho de un videojuego o no es tan distinto? Hombre, evidentemente la sensación de velocidad, ¿no? La fuerza lateral que te transmite un coche de estos, ¿no? O un coche de carreras como con el que compito, pues no tiene nada que ver con un videojuego, ¿no? Evidentemente con el videojuego puede ser que le llamamos ya simulador porque es una herramienta seria, ¿no? Parece que es un juego de niños, pero los simuladores que utilizamos ahora pues ya son cosas importantes, digamos, te dan mucho que aprender, aprendes circuitos, aprendes muchas cosas, pero bueno, la sensación que da un coche de verdad a alta velocidad o en un circuito pues es difícil de simular, ¿no? Es esa sensación que dan, por ejemplo, estos vehículos, porque no son de carreras, pero podrían serlo, ¿no? Sí, evidentemente estos coches pues es lo máximo que puede haber en la carretera, ¿no? Evidentemente sacarle partido en la carretera es muy, muy difícil y por eso pues los circuitos o estas instalaciones pues vienen muy bien para exprimir al límite estas máquinas que la verdad son verdaderas bestias, ¿no? Más de 600, 700 caballos en cada coche, pues la verdad es que es difícil y da respeto pues porque son máquinas que son peligrosas y que hay que controlar, ¿no? Hay que tratar de que el piloto las controle y que no la máquina le controle al piloto, ¿no? Que a veces en ocasiones sucede y es muy peligroso, así que siempre con conciencia y siempre con cabeza. Estas máquinas pueden ser muy divertidas pero al mismo tiempo muy peligrosas. Cuando miras por el retrovisor y ves toda esta caravana de otros 35, 36 coches detrás de esta cilindrada, ¿qué piensas? ¿Cómo se ve eso? Bueno, es precioso, la verdad, ¿no? Ir liderando un grupo así con estos Sixters, la verdad es que es precioso, ¿no? Sobre todo en estos paisajes, en esta ruta que hemos hecho aquí hasta Soria, pues es espectacular, ¿no? Era precioso ver el paisaje, nada de cometer imprudencias en la carretera. Y nada, ahora a disfrutar por la tarde aquí en estas instalaciones y que cada cliente, cada Sixter, pues se lo pase como él quiere.